Hello. Good evening, ladies. Good evening, teacher. Good evening, Catherine. Hello, Carla Maria. How do you feel today? Hello, teacher. Good evening. Good evening. Sí, ponen. Buenas noches, teacher. Es que para que oiga. Buenas noches, teacher. Hello, hello, hello. Bueno, quería hacer una consulta, teacher. Sí que me estaban comentando que ayer solo 56 minutos duré en la clase, pero yo estuve desde el principio hasta el fin de la clase. Entonces, esa tenía mi duda yo. Jamile, hello Jamile. Teacher. Hello. Tengo una consulta. Dígame. Dice que en la plataforma, después de la tarea número 10, sí, ya no sigue en video, sino que solo como, no dice tarea, sino que como, como un resumen de las preguntas que nos han hecho anteriormente. Sí. Así tiene que ser. Ya no va a aparecer el video de la clase. Siempre va a aparecer. Ya, lo que voy a hacer es que hoy cada video que les suba, les voy a mandar el link al grupo, por si acaso no lo encuentran. Ajá. Ahí les voy a compartir, en el grupo de WhatsApp, les voy a compartir el link tan pronto yo haya subido el video. Ok. Gracias, teacher. Entonces, teacher, entonces la pregunta también es que ahí donde ya no aparece, que dice tarea tal, hay que contestar y enviar. Déjenme revisar qué es lo que les aparece, porque. O hasta dónde. Deberíamos de ir ya que en el video 12 debería de estar, porque ahora es la número 13. Sí, pero de la 10 para allá ya no salió video. Por eso le decía. Ahorita, denme tiempecito, yo voy a revisar la plataforma, pero sí, yo he subido los videos. Hoy en la tarde sí no lo he revisado, pero le digo, ¿verdad? Sí, déjeme ver. Ahorita mismo reviso, a ver qué pasa. Veamos qué está pasando aquí. Once y doce. El número 10 no les aparece. A mí el 10 sí, teacher. El 11 que me aparece. El del 11, ajá, para allá no. Permítanme ahorita. Ahorita se los envío. Hello. Teacher, hola, buenas noches. Quisiera hacerle una consulta. Dígame.
Fíjese que me estaban comentando sobre la clase de ayer, que yo solamente 56 minutos estuve conectada, y yo estuve conectada desde, bueno, quizás 2 minutos antes de las 8 hasta que terminó. ¿Sí? ¿Y quién le hizo ese comentario? Se supone que la muchacha de Insafor mandó eso ahora, entonces yo le dije a mi jefe que qué raro, porque yo me conecté desde las 8 hasta las 10 que terminó la clase, perdón. Déjeme revisar. Ya reviso y le aviso. Permítame un segundo. ¿No? Sí, ahí está desde el inicio. Hola, teacher. ¿Hola? Sí, ahí aparece. Sí, ajá, entonces esa era mi pregunta, que 58 minutos estaba conectada, y yo le digo, qué raro, le digo yo, porque yo sí me conecté desde que comenzó clase hasta que terminó. Permítame un segundo, por favor. Mauricio, Silvia, Juan Carlos. Xiomara Guadalupe. Efectivamente, fíjense que así aparece. Pero qué raro, teacher, porque la verdad, bueno. Sí, lo que le quiero explicar es esto. Que la misma plataforma tiene un sistema que ella detecta el tiempo que cada quien estuvo conectado. Esos minutos los contabiliza ese sistema, no soy yo el que escribo cuánto estuvo. Entonces, algo debe de suceder para por qué le aparece así. Vamos a consultarlo para ver qué respuesta nos dan. Sí, estoy revisando. Ahora, algo así, mire, importante es que siempre se les dice que mantengan cámara encendida. Ahora, cuando están de oyentes, ahí sí, pero a veces también como que el mismo sistema detecta que hay algunas personas que solo encienden y cuando uno les habla no responden. Entonces, en eso hay que tener cuidado, porque los sistemas informáticos, la inteligencia artificial es bastante exacta. Ajá, pero lo raro era que justamente solo ayer los 58 minutos, justamente ayer que participé en la clase. Sí, aparece como que es una, como que fuera solo una hora, aparece. Así está en el sistema, lo acabo de ver ahorita, aquí está. Y es la que menos tiempo le aparece.
Ah, no, hay alguien más también que... Imagínense, por ejemplo, en el caso de alguien más, mira, solo se conectó 37 minutos. Después de esos 37 minutos se salió. Entonces, eso es lo que le digo, que el mismo sistema va contabilizando ese tipo de actividades. Entonces vamos a ir viendo a ver qué es lo que va pasando, cómo va evolucionando esto, para saber qué es lo que está sucediendo, porque es necesario. Y cuando puedan, traten de cómo se llama, de activar su camarita para que cuando sea auditable, cómo se llama, cuando se audite no haya problema alguno, pues, ¿me entienden? Vale, con gusto, teacher, está bien. Igual ahorita solo voy a estar de oyente porque estoy en el trabajo y cerramos hasta las 9 de la noche, pero sí voy a estar solo de oyente. Ok. Ok, teacher. Perfecto. Bien, antes de eso, estoy en camino, estaré conectado como oyente mientras llego. Good evening, dice Carla y Amilet. ¿Quién más? Bueno, ahí estamos. Veamos. Okay, this is the topic for today. Este es el tema para el día de hoy. How to use question with what time. ¿Cómo usar preguntas con la expresión what time? Eso será nuestro fuerte para el día de hoy. Okay, before we start talking about the new topic, I would like to give you the opportunity to that you make a review related with the previous class. Antes de continuar con el tema de hoy, me gustaría darles un par de minutos para que hagamos como un repaso de lo que vimos el día de ayer. Les oigo. Buenas noches, teacher, o good evening. El día de ayer vimos las maneras de hacer preguntas con what, con where, con why, creo que es. Ok. Con who. Ok, what else? ¿Qué más? ¿Qué más? Veamos, veamos, hagamos memoria, por favor. Teacher. Good evening. Good evening. Es como una pregunta, una duda que tengo. Que vimos una forma de pregunta que era won o won. ¿En qué casos es que se podía ocupar? Que era W-H-O-N. Ok. Esa es casi relacionada con la palabra who. ¿Se recuerda qué significaba who? Era quién. Sí. ¿Quién? Ok, entonces whom. Eso viene a ser como a quién. ¿Sí? ¿A quién? Sí. Comprendo.
Pero ya, ya le voy a dar más sinónimos, por ejemplo, para quién, a quiénes, de quiénes. Todas esas son como sinónimos del uso de whom. Okay, thank you, teacher. Y en cambio la otra, who, es como se llama, quién, el solo, el singular. Ah, okay. Thank you. Okay, you're welcome. Okay, ¿qué más recordamos? Hablamos, teacher, sobre la estructura de preguntas con WH y de los deportes. Nos dio una lista de deportes cuando se va a ocupar do, play o go. Ah, ok, sí, cierto. Sí. I remember it. Okay. Por ahí les dejé el link de los videos para quien me dijo de que no aparecían. Okay, before we start talking about the topic, let me check out the attendance. Vamos a revisar la asistencia primero. Adonai Ernesto Rivera. Adonai Ernesto Rivera. ¿No está? Antonio Alexander. ¿No? Cristian, André, Eduardo Alexander, Eric Gerardo. Present, teacher. Ahí está Eric. Voy con Griselda Jacqueline Alfaro. Teacher, me dice Griselda que ya en unos 3 minutos encendiendo su computador está. Bueno, hay que hacer un reporte a la hora de. Ok, gracias. De Javier Ernesto. Mi teacher. Eres you, ok. Carla María. Present, teacher. Carla Yamile. Present, teacher. Catherine. Present, teacher. Catherine. Present, teacher. Okay, thank you. Voy con Mauricio Enrique. Paola ya no se presentó. Rafael Alejandro. Don Rafael. Present, teacher. Está me extrañaba que no lo había visto. Silvia. Tarde por la venida de camino. Okay. Silvia Estela. Present, teacher. Okay. Bueno, Sonia ya no. Susana. Tampoco, ya no apareció. Vanessa Victoria. Present, teacher. Present, teacher. Y Omar Guadalupe. Present, teacher. Okay. Bueno, ahí estamos. No sé si ha entrado alguien más que. A quien no le pasé la lista, me avisa por favor. Good evening, teacher. Ahí está Griselda. Griselda Alfaro, present, teacher, perdón. Preocupado porque estamos en el mismo número de ayer y no pasamos ya de ahí. No sé. Más.
Don Rafael va a estar out of camera, okay, don Rafael. No problema, don Rafael. Okay, I will show you the okay, let me see what we're gonna do. Here we go. Let me show you this first. It is raining in some areas or not? Llueve o no llueve? Show me if it is raining or not. Okay, we are going to start with activity number one. So let's start as a classmate the exact time he or she does some activities at work. And how we are going to do this? ¿Cómo vamos a hacer para preguntar tiempos exactos en los que hacemos actividades en nuestro trabajo? ¿Cómo será? Teacher, sería la page 33. Yeah, let me teacher. Hold on a second. Quiero estar seguro de lo que le voy a decir porque no quiero decirle sí y no es esa. Permítame un segundo, por favor. Okay, we are going to talk about page number 33. Thank you. Okay, ahí vamos. Okay, how you are going to ask question related with specific time? In order to do this, what we are going to do or what we are going to use is the expression, what time? What time do you arrive to your work? ¿A qué horas usted llega a su trabajo? Or what time do you start working? ¿A qué horas inicia a trabajar? We are going to use the expression, what time?
Okay, let me try to create. Veamos, hoy tenemos que aprender a usar bien el breakout room porque sucede de que algunos no se conectan. A la hora que los envío para ahí, no se conectan. Okay, you are going to talk about that. Van a hablar sobre eso. ¿A qué horas específicas hacen X actividades? That means you are going to say, okay, por ejemplo, podría ser Grisel. What time do you leave your job? ¿A qué hora sale usted de su trabajo? And you are going to tell me. The 5 o'clock. I leave my job at 4 o'clock. At 2 o'clock, at 3:30 p.m. y así sucesivamente. Eso es lo que van a hablar ustedes. Ya tengo los equipos, veamos si se logran conectar. A veces me dejan solo a la persona que asigno, y ese es el problema, que como no están con cámaras encendidas, yo realmente no sé si están o no están ahí. Entonces eso es el dilema. Okay, veamos. Acepte, por favor, la invitación. Click on it.
Present teacher, ahorita voy en el transporte. Ok. They are coming. Only 7? No, oh, I don't believe it. Okay, thank you. I already got 12. Okay, who wants to share what you talk about? ¿Quién nos comparte sobre qué actividades específicas hablaron? But in English, not in Spanish. And also you can include the daily routine. For example, I would like to say or ask, what time do you get up? What time do you wake up? What time do you take a shower, for example? Okay, Don Rafael Alejandro. I was talking with Maria, Carla Maria. Ask me, she start her work 7 a.m. She take her lunch 1 p.m. and she leave 4 p.m. Okay, thank you. Somebody else? ¿Quién más?
¿Quién más? Me han venido huraños el día de hoy. Shy, me han venido. Doña Silvia Estela Molina. Sería Vanessa, quien me tocó. She started work at 8 o'clock. She finished work at 7 o'clock. She get home at sería como las, perdón, creo que she finished work at she finished work at 5 o'clock. Y I get she get home at 8 o'clock. Okay, thank you. Somebody else? Alguien más? Somebody else? Don Javier. Teacher, I'm sorry. Como que me sacó de la clase cuando terminó los grupos. Mi compañera, my partner was Carla Yamilet Rubio. She wakes up at 5 o'clock a.m. in the morning, and she has her breakfast at 6:30 a.m. Okay. Thank you. Okay, thank you. One more, please. Una más, por favor. Yo, teacher. Okay. Bueno, a mí me tocó con Javier. Javier wakes up at 4 o'clock a.m. Javier has a lunch at, ¿cómo se dice mediodía, teacher? At noon. At noon. Javier has a lunch at noon. Solo es. Okay. Okay. Teacher. Ya. Nosotros fuimos a un grupo de 3, pero solo logramos formular las preguntas porque no tuvimos mucho tiempo. Ah, okay. Tell me. Teacher. Hello. Con Javier, bueno, nosotros fuimos un grupo de 3 también, pero Xiomara no podía unirse a las preguntas porque aún está en el trabajo. Ok. Ok, don't worry about it. Let us continue with that. My presentation, let me see. Well, this is the next activity. Read Mrs. Robles' agenda and tell the partner at what time she does some activities. Mrs. Robles' agenda. 7:16, meeting with the marketing department. 8:30, video call with the supervisor from West Company. 9, workshop to
the Research and Development Department to improve the manufacturing process. 12, workshop lunch. Let me see what else. Okay, 145, second part of the workshop. Five 55, sends tomorrow's schedule to Mrs. Lopez, new secretary, and leave. Okay, based on this, basado en esto, I can ask you some questions. Yo puedo hacer algunas preguntas. Let me see. Okay, I would like to ask, what time does Mrs. Robles have a video call? Don Rafael? Mr. Robles has her video call at 8:30. Okay. Okay, ahora me gustaría que alguien más haga una pregunta a algún compañero, tomando en cuenta la agenda. Aló. Dígame, Catherine. ¿Podría ser what time workshop lunch? Okay, what time? Workshops lunch. Okay. Sí, la idea está, solo le faltan un par de cositas, pero tranquilo. Ahí va la idea. Okay, somebody else. ¿Quién más? Doña Silvia me apareció con mano arriba, pero ya la bajó. Bueno, quien tenga ahí. Teacher, pregunta, me faltó el sí. Okay, let us see. Because we need to follow in order in not, at the moment that we are going to ask question using what time. Pero tranquilo, necesito reforzar algo antes. Okay, let me show you this. Okay, we are going to study how we are going to tell the time. Maybe you already know how to say it, but let me start with this. Okay, hold on. Okay, telling the time. Okay. First of all, let us study what is the difference between a clock and a watch. What can you tell me?
What can you tell me? What is the difference between a clock and a watch? ¿Cuál será la diferencia entre un clock y un watch? Smartwatch. Teacher, yo creo que clock es el de pared y watch es el que usamos hacia la mano, creo, si no me equivoco. Yes, it is. Okay, take a look. This is a clock. As you say, Carla. And this is the watch. Por cierto, it looks. Yeah, sí. Okay, it looks like pretty good. Like a Casio. Okay, this is a watch. Okay, asking for the time. We are going to see how we are going to do it. We have the situation number one. You are hungry and you are for the time. What time is it? That is the way that you are going to ask. What time is it? Your friend answer, it is 1 o'clock, for example. If I ask, let me see, Victoria, what time is it now? It is 1 o'clock. Now. No sé, teacher, no entiendo. Ahorita mismo. Ah, it is 9 o'clock. 9 o'clock, really? Faltan 10. 8, serían las 8:45, creo que es. PM. ¿Verdad? Ya me estaba diciendo que eran las 9 en punto. No. Es que era más cortito, teacher. Easy, right? Easy. Easier. Okay, situation two. Your friends wants to know the time. You wake up. Your friend asks, what time do you wake up? Mire cómo preguntamos. What time do you wake up? ¿Qué le estamos haciendo? ¿Qué estamos preguntando ahí? ¿A qué hora se levanta? ¿O se despierta, perdón? ¿A qué hora se despierta? You answer, I wake up at 10 to 8. ¿Vean? I wake up at 10 to 8. Ya esta palabra ya la vimos, wake up. Esto lo vimos ya. Solo es de relacionar lo anterior con esto. Okay, take a look at this. I have two different colors, yellow and green. And this size, at the right side, I have past, and this one I have two. Past from 1 to 30. Desde aquí hasta aquí sería pasado. ¿Sí? Y para sería desde el 31 hasta el 59. Ojo con eso. Okay, take a look at this. A quarter past. What time is it? What time is it there? ¿Quién me dice la hora que está ahí? Quarter past two, que serían este. No. Sí. Okay, the right way to say it is it is. Okay, it is quarter past two. A quarter, porque acuérdense que ahí tengo 4 quarter. Okay, at quarter past two. Ahí sería a quarter to two. Okay. O si yo no lo quiero decir así, pues yo puedo decir a quarter
Past two, así, ese es lo más correcto, quarter past two. Ok, it is a quarter past two. Ok, veamos aquí. What about half past? Half es media hora después de. If I ask you what time is it there, how can you answer it? ¿Cómo me respondería usted? It is half past 4:30. Half past. Which one is this? ¿Qué hora es aquí? 4:30. 4, okay. It is half past 4, okay. What about there? Quarter to. Veamos, what time is it there? ¿Qué hora es ahí? Hello. Posiblemente porque hay quarter. El quarter sería hay quarter two three. El quarter to three. Three. El quarter to three, okay. El quarter to three. Three con Z. No. Three, no te, sino three. Three. Okay, what about here? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? It is 11 o'clock. 11 o'clock, okay, thank you. It is 11 o'clock, right? Not video. Okay, take a look at this. Aquí lo vamos a hacer muy despacio para the day. Take a look of everything. I have midday, noon. At midday, at noon. 12 is midday. La 12 es el mediodía. But right here, I got midnight. Aquí, también sería la medianoche, ¿no? Right here. Because I already have PM and I have AM. Tengo PM, tengo AM. In the morning, we have down the sunrise. Tenemos a la salida del sol, tenemos sunset. And also I have morning here and the evening here. Evening. Porque ya explicamos que solo vamos a usar good night al momento de despedirnos. El resto sería good evening. Y luego aquí tenemos tarde hasta las 6. Quedemos claros en esa imagen, por favor. And also, we have some prepositions how we can use this. For example, we say on Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. I had the days of the week here. Tengo los días de la semana aquí. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, ¿quién me los lee, por favor?
hagamos un review de eso. ¿Sí? ¿Cien? Don Rafael. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Okay. Let me repeat again. Monday. Monday. Tuesday. 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 Wednesday. 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 Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Okay, Sunday. Gracias, Griselda. Micrófono. Sorry, teacher. Okay. Monday, Tuesday, Wednesday, Tuesday, Friday. Friday, Saturday y Sunday. Sunday. Okay. ¿Y cuando se refiere a un día en especial va a decir usted on Monday? El lunes, on Monday, I need to go to see the doctor. On Thursday, I need to go to the grocery store. On Saturday, I'm planning to go to the bank. Okay. And on Sunday, we are going to spend the day with the family. Ahí, mira cómo podemos usar esos días también. Ok, veamos, don Eric Gerardo. Hoy, teacher. Es Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday y Sunday. Ok, now tell me something that you need to do in one specific day. Ahora dígame algo que tiene que hacer en algunos días específicos. No, pues no estaba cuando expliqué. Es que la conexión del internet, teacher, está bien desde ayer, por eso no me conecté. Por la lluvia. Ok, son varios. De hecho, lo veo cortado ahorita. Hola. And when we talk about the weekend, we are going to use at the weekend, el fin de semana. Okay, let us continue then if you don't want to continue talking. Now is your turn. Okay, solo uno por uno va a ir ahí. Okay, so look at the following clause and tell the time. Attention. Veamos. Hold on a second. Let me see what happened here. Okay, sí, estamos bien. Okay, what time is it there? It is, oiga, esa es la estructura. Usted va a decir, it is, va a usar los minutos, ya sea past o to, más las horas, in part of the day. Si usted escriba la estructura, haga captura como usted quiera. And we have an example there. Tenemos un ejemplo ahí. Dice, what time is it? It is 10 to 5 in the afternoon. Ojo. ¿Cómo dice? It is 10 to 5 in the afternoon. Comenzamos con los minutos y luego para la hora que viene después de la que ya tenemos. No sé si me voy a entender.
Tell me. ¿Me dicen, por favor? Necesito que tengan clara esta estructura, mire, porque así la vamos a usar. It is, los minutos, plus past, plus two could be, or depend, past of two, plus the hour in the part of the day. In the morning, in the afternoon, in the evening. Ahí está. And the example that I have here. What time is it? It is 10 to 5. 10 para las 5, como tengo aquí las 4:50, that means that it is 10 to 5 in the afternoon. Yes? Or no yes? Dime si yes o no yes. Yes, teacher. ¿Cómo se dice más o menos, teachers? So, so. So, so, aunque esa palabra de more o less, esto ya no, ya no, como que ya no, ni, ¿verdad? Sí, sería caliente, pero no tibio. Teacher. ¿Hello? Yo sí no entendí. Ok, regresemos. Me gusta la honestidad. Veamos, señoritas y caballeros. Aquí, ¿qué horas tengo? Las 16:50, ¿qué hora es? 10 para las 4. O 3:50. Las 16, ¿qué hora es? Sería 4. A las 4:50. Ah, entonces son. Mira ahí, son las 4:50. Y la estructura me dice que yo debo de usar iris y después los minutos, ya sean pasados o para la hora que sigue. Entonces aquí yo digo, it is 10, ¿de dónde agarré esos 10? Los que siguen después del 50. 10 y 2, que significa para, 10 para las 5. Esa es la hora aquí. ¿Ahora sí? Yes, teacher. Thank you. Ok. Anoten, anoten. Anoten y pregunten. Con gusto me regreso. Ok. What time is it there? ¿Qué hora tengo ahí? Usando la estructura que ya di. ¿Aló? Teacher, sería it is 10 to... Tú sería ahí, no sé, porque sí, dos lo, es tú. Sí, lo único que anóteme que el número 10 se pronuncia 10. Vaya. It is 10 to in the afternoon. Okay, 10 to 2 in the afternoon. Okay, veamos si es cierto o no es cierto, digamos. No vimos. Bien. It is 10 to 2 in the morning or in the afternoon. Could be. Or depend. Okay, let us see another one. Okay, who wants to answer this one? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Alguien más. Alguien más, por favor. Para que vayan participando todos. Dime. What time is it there? Tell me. Eric. Eric. Eric, can you hear me, Eric? O don Rafael, que tiene todavía la mano arriba. Okay, it is
it is 15 past to 12. Okay, o en vez de 15, ¿cómo puedo decir? Yeah. Ah, quarter. Okay, dígame la expresión completa, por favor. This, it is quarter past 12. It is? This quarter. Sí, acuérdense que esta está dividida en cuatro partes. Entonces, por eso decimos un cuarto. ¿Sí? Bueno, ahí está. It is quarter past 12 in the morning or afternoon. What about there? Somebody else? Alguien, por favor. Me dice don Javier. It is 16 past 9. Could be in that way. Or could be 9:16. Okay. What else? ¿Qué más? It is 16 past 9 in the morning. Okay. What about there? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Teacher, sería, it is 30 o'clock. It is? 3 sería. 3 o'clock. It is 3 o'clock. 3 o'clock. Okay. It is 3. Ojo aquí, ¿ve? Esta TH se convierte en un sonido Z. Si no tuviese ese, entonces diría tri, pero tri es árbol. What about there? Somebody else, alguien más, por favor. What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Vamos. Hello. Acuérdense de la estructura. Vean, para decir la hora existen diversas formas, pero vamos a usar solo una. It is, después los minutos, luego vamos a decir si es past o to y luego las horas. Díganlo. What time is it there? Teacher, sería it is 32 past 11. Okay, 32 past 11. Okay. And right here, say in a different way, take a look. It is 28 to 12 in the afternoon. Ahí dice 28 a las 12. Eso es lo que dice ahí. Ellos toman la otra parte, ¿no? Okay, what about there? What time is it there? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Diga, por favor. Hello. Teacher, it is 14 past 9 in the morning. Okay, take a look.
Veamos. It's 14 past 9 in the morning. Okay, bingo. What about there? What time is it there? What time is it there? Tell me. Vamos, come on, you can do it. Los minutos puedo tomar los que tengo o los que al hacer la resta de 60 me quedan. Vamos. Teacher, is correct. Sorry. It is correct. It's correct. It is 2 to 12. Not 2 to 12. 2 to 12. No. No, porque ya en las 12 tenemos 12:56 y no es 2 para las 12. Sí, eso es cierto. It's 2 to 1. Ah, ok. In the afternoon, ok, veamos. It is 2 to 1 in the afternoon. Ahí está. Y ojo, vayan prestándole atención a cómo se escribe también, porque de pronto aparece eso. Okay, what about there? What time is it there? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Que sería, it is a quarter to 12. It is a quarter to 12, okay. It is a quarter to 12, okay. Acordémonos que del 31 para acá ya sería 2 y el pas sería de aquí para acá. Eso es práctico, ¿no? It is a quarter to 12 in the morning. What about this one? Somebody, alguien más que no haya participado before? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? Diga. Sería, teacher, it is 10 past 10. Okay, it is? It is a 10 past 10, too. It is in the morning. It is 10. But 10. 10 in the morning. Okay. It is 10. Ojo, ojo, ojo. Vea lo que pasa ahí. Ahí lo que dice abajo, tendrá relación lo que dice abajo con lo que está arriba. Lea. This is the moment. Ahí. No, teacher, porque 10 para las 2 dice. Sí, ahí hay un error, ahí no es así, porque la horaria está en el 10. La primera está en el 2. Tendría que ser 10 to 10, tendría que ser. Ahí sería 10 to 10. No, no, no. No podría decir 10 a las 10, sino va a decir 10 to 10. 10 después de las 10.
Okay. Yeah. Okay. What about there? What time is it there? Tell me. Alguien más que me diga, ¿qué hora es ahí? Dime, in a hurry. Teacher, sería 87 a.m. siempre. 87 a.m. Okay, 87 a.m. And 87 o'clock, but in this time we are going to use the word clock. Cuando sea aquí en punto esto, vamos a usar o'clock. O'clock. Ok, preguntas. Tell me the question that you have. Ya les dije que hay varias formas, pero vamos a usar esa con ustedes para más fácil. No pregunte, por favor. Teacher, ¿cómo dijo que era la otra forma aparte del iris? La otra manera de cómo decir la hora. Sí, sí. Ok, lo normal, algunas veces, nosotros los hispanoparlantes queremos decir la hora justamente como la usamos en español. Entonces, lo normal que decimos, si son las 10 y 15, decimos 10:16. Tomamos siempre la hora y después los minutos. Pero en este caso yo les he enseñado la forma más americanizada de tomar los minutos primero y después decir si para o pasado y luego las horas. Ok, teacher, pero mencionó otra que solo mencionaba una letra, creo, o una palabra nada más. Déjeme ver. Sí, como le digo, hay varias maneras de hacerlo, pero no quiero como... Se las puedo dar quizás dos, tres, pero lo que yo no quiero es que se me vayan al final no me agarren ninguna de las formas. Por eso mostré precisamente esa manera, pero bueno, veamos qué más podemos hacer. Ok, bueno, como me está preguntando así, le vamos a explicar otra forma. Y ustedes agarran la que más les conviene, la que sea más fácil. Advierto. No lo iba a hacer para no confundirlo, pero no se confunde. Este es como lo que los latinos usamos, miren. Ok. Ok, what time is there? ¿Qué hora es ahí? Dime. It is 7 o'clock. Okay, let me see. Ah, okay, it is 7 o'clock. Okay. What about there? It is 8 o'clock. 8 or 9? 8. 8. It is 8 o'clock. Bueno, ahí está. Okay, aquí quiero ver. What time is it there? En la forma que yo les enseñé primero, ¿cómo sería? Sería, it is 20. Sería, it is 20. ¿Cómo se dice 20? ¿Cómo se dice 20? 20. 20. 20. Ah, ok. Entonces, va a decir, it is 20. It is 20. Past. Sí. Okay. Ok, no, ahí ya no usamos o'clock, porque ya hay 20 minutos. Sorry, sí. Ok, veamos. Mire la otra forma de la que me preguntaban. Alguien puede decir, it is 6:20. Así. Por eso yo les enseñé una, pero bueno,
ahí siempre hay material para explicar más. Okay, take a look at this. What time is it? I'm going to go back. Lo normal de latino dice las 10:50. Si aplico la estructura que yo enseñé, ¿cómo sería aquí? Fixing. Si yo quiero tomar esos minutos, pero si quiero tomar los días restantes, yo digo it is 10 to 11, cabal, sí, 10 para las 11, es la forma que yo les enseñé al inicio. Pero eso, si usted dice así, it is 10:50, no hay problema, pero ese es más básico todavía. Sí, teacher, yo me enredo de la otra forma. ¿De verdad? Sí. Mire, es simple, es sencillo. Va a usar it is. Ahora decimos it is a quarter, luego voy a usar past, porque ya pasaron. Past, a quarter past, y ahora digo la hora. A quarter past 12. Pero si usted no quiere decirlo, entonces usted dice, it is 12:15. ¿Me entiende? Yes, teacher. Bueno, ya les enseñé dos maneras. Les había enseñado la más gringa, pero... Thank you. Okay, take a look at that. Do you like the picture? Take a look at the picture. What time is it there? What time is it here? ¿Qué hora es ahí? It's six o'clock a.m. Ah, sí, ya se les olvidó. No creo. Okay, what about there? What time is here? Come on, you can do it. It is 10:07. Okay, 10:07. Y fíjese que me estoy acordando de algo. Que en otra forma también podemos decir los minutos y usar la palabra after, 10:07, así, 10 después de las 7, en vez de decir past. O sea, formas hay varias. No se case con una usted. Apréndalas todas, pero maneje primero una para que luego vamos a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Pero ya vamos con tres formas. Okay, what about this? Bueno, vamos a hacer esto aquí. Okay, pare, por favor. ¿Cuál es el concepto de cada uno? Ahí en su mente, hágalo. I'm going to give you 3 minutes. Les voy a dar 3 minutos para que resuelvan. Don't tell me now. No me diga. Ahorita no me diga. Just identify the concept of the number. Identifique el concepto de los números.
Teacher, sorry, no entendí qué tenemos que hacer. Okay, what you have to do is this. Lo que tiene que hacer es identificar cuál texto pertenece a qué hora. Como trazar una flecha, pues. ¿Sí? Yes, Anderson. Okay. Okay, what about this one? Ah, okay, it is 6 o'clock in the morning, okay. Eso es lo que usted iba a hacer, miren. It is 7:10 in the morning. And the last one. It is 9:35 in the morning, usando la forma que tenemos aquí. Pero si yo quisiera lo primero que yo les enseñé, ¿cómo sería la última? 9:35, dígame. It's 25. No 25. No. No, not 25. 9. Ah, okay. Let me see how you are. Yeah, okay. I got you. Sí, podría decirlo así también. Dígame, siga con el 25. Richard, como dijo que la forma anterior que nos había enseñado. Sí. Entonces sería is 25 of at night. No. Es porque si va a usar 25 va a usar la palabra to, 25 to 10. 25 a las 10. Pero si va a usar lo que vimos al inicio, va a decir it is 35 past 9. Ah, ok. ¿Sí? Ok, ya voy entendiendo. Oh, eso me gusta. Ok, y lo vamos haciendo mezcla ya de tres diferentes formas. Teacher, tengo una duda. Dígame. En lo que acaba de pasar usted, cuando decimos los minutos, como usted nos había puesto aquí, vea, los minutos decimos past o twist, vea, o tú, perdón. Entonces, cuando estamos de las 6 hacia arriba, sería tú, de las 6 hacia la 1, sería past. Entonces, cuando digamos los minutos, igual tenemos que decir tú y past. O ahí ya no. Vaya, vamos a barajearlo de otra forma. La palabra to quiere decir para. Y la palabra past quiere decir después de.
¿Entendemos ahí? Si yo menciono la palabra to, voy a mencionar la hora siguiente, no la que ya tengo ahí. Si yo tengo 9:35, let me go back again. If I got this one again, I'm going to show you this one. Okay, in this case, for example, take a look at this. If I want to say it's 25 to 10, 25 a las 10, porque es la hora que sigue, porque va a decir to para, 25 para las 10. Pero si yo voy a usar past, aquí voy a decir it's 35 past 9. 35 pasadas las 9 o después de las 9. ¿Ya? Ok. A.M. in the morning, okay. Ante meridian. This is the meaning. Este es el significado de donde sale la M. Y antes meridiano sería el AM. And what about the PM? Take a look at this picture. What time is it there, according to you? De acuerdo a usted, what time is it there? ¿Qué hora cree usted que es ahí? Tell me. 6 p.m. Really? Será. Se ve como que está atardeciendo. Yes, it is. It's afternoon. It is afternoon. But it is cloudy. Está nublado. One. Or could be half past one. Media hora después de la una. Half past one. En lo tradicional que nosotros conocemos sería 1:30 p.m. ¿Sí? What about this one? Who wants to tell me this one? ¿Quién me quiere decir eso? Tell me. Dime. Teacher. Hello, sir. It is 25 past 4 in the afternoon. Okay. Sería la forma 1. En la forma 2. It is 35 to 5 in the afternoon. Could be. Another way? Otra forma? I don't know. 4:25. Oh, okay. Thank la you. Tradicional, la de nosotros, las 4:25, 4:25. O puedo decir 25 after 4. ¿Se dan cuenta? Pues yo por eso no quería mencionar las otras formas, pero ya me obligaron ustedes, yo ya les dije. ¿Sí? Lo bueno es que van a llevar este variedad de maneras, pero hay que quedarnos con una. Ok. What about this one? What time is it there? ¿Qué hora es ahí? What time is it? Dicha sería, it is 5 o'clock. PM. 5 o'clock PM. Okay, 5 o'clock PM. Okay, what about this one? ¿Y esta? What time is it there? Vamos, vamos. Tengo cuántos? 14. Y veo que son los mismos. Si no concluyen. Teacher, disculpe. Excuse me. Teacher, sería. Bueno, no. Igual que el del 4:25.
It is or it's. It is. La forma 25. Past. Past 4. Past 4, ok. Sí, 25 pasada a las 4. O. Yo podría decir 25 after 4. 25 después de las 4. Sí. Okay, let me see what else. Okay, what about this one? What time is it here? ¿Qué hora es aquí? It's las 13 horas sería. It is 1. It is 1:30 p.m. Okay, and the last one, this one. It's. It's 5 o'clock in the afternoon. Si aquí son las 4 que son las 16, las 17 son las 5. 5 o'clock. Ahí lo tenemos, miren. Hora militar. A las 1625 horas. A las 1330 horas. A las 1700 horas. ¿Ya han oído eso así? Yes. Yes, teacher. Yes. Ok, ok. Bueno, veamos, vamos a hacer un altito aquí porque fíjense que también tenemos algo que nos hace falta en la parte de nuestro material. Ok, let me show you this. Bueno, me he centrado en ayudarles con la hora porque yo sé que es complicado. Si uno se complica, desde luego. Okay, I remember I showed you the agenda. Yo les mostré la agenda de Mrs. Ruiz. Se las muestro de nuevo. Ok, no sé si logran ver exactamente all the agenda. Hay una parte que no se ve. Ok, based on that, we need to answer these three questions. Basado en eso, necesitamos responder estas tres preguntas. Read the information again to answer the questions compared with the pattern. The first question says, what time is the video call with the West Company? What time? Al no más ver eso, usted dice, ¿a qué hora es la videoconferencia? Okay, what do you remember? ¿Qué recuerda usted? Tell me. Or if you don't remember, I'm going to go back. Voy de regreso a la lámina anterior. Okay, vea, ahí está la hora. What time is it? What time is it? Okay, hold on a second. Hold on a second, please. Permítame, voy a ajustar. I guess it's better if I share you from the book. Te las muestro desde el libro mejor. Ok.
Got it here. Okay, take a look. 8:30 video call with the supervisor from West Company. 9, workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. 12, workshops lunch. Equated to 2, second part of the workshop. 5 to 6, send tomorrow's schedule to Ms. Lopez, the new secretary. And now that we have the question. Basado en esa información, tenemos las tres preguntas. Dice, what time is the video call with the West Company? ¿A qué hora es la videoconferencia? Hello. It is, teacher, it is 8:30. Okay, and the second one, what time does the workshop with the research department start? What time does the workshop with the research department start? ¿A qué hora va a comenzar el taller, la capacitación? It is 9 o'clock in the morning, teacher. Okay, and then number 3 says, what time does the company close? What time does the company close? ¿A qué horas cierra la compañía? Ahí está. What time does the company close? Is it close? 16 price time. No. A las 5:55 están enviando el horario del siguiente día. Significa que cierran a qué horas. It is 6 p.m., teacher. They close, or the company closed at 6 p.m., okay? La compañía cierra a las 6. Okay, let me see what else. Okay, the next one says how to use question with what time. ¿Cómo voy a usar pregunta usando what time? Take a look at the example that we have here. What time is it? ¿Qué hora es? It is 1:08. Si lo quiero decir así, a lo típico, pero si ya lo quiero decir de otra forma, it's 8:01. O it's 8:01. Quedémonos con una, ya les dije. Okay, the next one. So what time does the meeting start? ¿A qué hora comienza la reunión? Por eso uso does aquí, porque estoy hablando de la reunión. Tercera persona. It, miren, y tiene ese aquí. It start at 11 o'clock. Comienza a las 11:00. Okay, the next set, what time do you arrive at work? ¿A qué hora llega usted a su trabajo? Mire, usted puede usar at, o dice about. About 12 to 7. Diferente forma de decirlo ahora. Okay, next one say, what time do employees leave? ¿A qué hora salen los empleados? Usually around 7 or 7:30.
Ok, alguien que me lea esas preguntas y alguien me responde la respuesta, por favor. Carlos María. What time is it? Ok, María, answer it. ¿Alguien más responde, por favor? Day after one. Ok, next, next. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. What time do you arrive at the work? About 48 after 6. What time do employees leave? Usually around 7 or half past 7. Okay. Okay, and the last exercise, this is complete question using what time and do or does. Practice the conversation with the classmate. Son cuatro conversaciones las que tenemos ahí. Okay, la primera dice there is a recruitment on new employees on Tuesday. Really? ¿Qué es lo que sigue ahí? It starts. Y la respuesta dice, it starts at 9 a.m. ¿Qué sería la, entonces aquí en el literal B? Tell me. Ok, háganle un screenshot, por favor. Para esa la vamos a corroborar el día de mañana cuando comencemos. Luego la número dos dice, let's meet for the meeting on Wednesday. Teacher, mañana es sábado. I'm sorry, Oscar. Tomorrow is going to be Saturday. Para que vean cómo ando de programado. I was thinking of tomorrow, you know. Y mañana es el día libre de ustedes. Yo sigo en otra parte. Ok, ahí hacen como un repaso de lo que ya vimos. Antes de eso, let me see the time that I have. Ok, todavía tengo tiempo para hacer algo más que quería hacer. Lo voy a hacer ahorita. Let me see the time I got it here. Okay. I'm going to show you this. Voy a mostrarles esto. Vamos a compartir y quizás con audio de una vez. Okay, let's play a bit. Vamos a hacer un jueguecito. Vamos a hacer un jueguecito. And let me choose somebody here. Vamos a elegir a quien vamos a elegir. Bueno, los que están con cámara apagada no quieren, entonces, miren, todos están con cámara apagada, los niños. Ok, entonces vamos a tomar a Carla Yamilet. Ok, Carla Yamilet. We have something here. Aquí tenemos algo escrito. Usted solo me va a decir one, two o three y yo voy a dar clic en el número que usted me indique. De acuerdo a las letras que tenemos ahí, ojo, le advierto, si usted se equivoca, el puente se rompe. El objetivo es que this little toy can go to the next side. El objetivo es que llevemos a este muñequito hasta el otro lado, pero si alguien se equivoca, se nos ahoga. Ok, Carla, one, two, or three. Two. This one. Okay.
It's quarter to. Okay, okay. Voy a seguir con. Veamos. Ya fui a ver aquí. Grisel. 1, 2, or 3, Grisel. De usted depende, Grisel. Que viva o que se ahogue. No le digan, no le digan. Option 1. No, usted solo me va a decir el número 1, 2, or 3. 1, 2, or 3. ¿Dónde, dónde está reflejado lo que está escrito aquí? Option 1. Okay, this one? Yes, this one. 9 o'clock. Okay, ahora sigo con... Déjenme ver con quién sigo. Ahora sí, encendieron cámara. Ajá, ajá. Doña Carla María. 3. Okay, veamos. 3. It's 7:45. Okay, ahora sigo con Don Javier. 3. It's 11:15. Ahora sigo con Bridget. 1, 2, or 3. Quarter past 11. Number one. It's 5:15. Okay, Vanessa Victoria. It's your turn. Hurry up. Option 3, teacher. Option 3, 5:15. Okay, 5:15. You say option 3, okay? Yes? Yes, teacher. Take a look what happened. Ay, no. Perdimos, teacher. Me ahogo, mire. I'm sorry. Bueno. Ahí nos quedamos. No leyó bien. ¿Se da cuenta cómo en un juego tan fácil, tan simple, tan sencillo, pero que nos hace pensar? Nos hace pensar. Y ahí es donde tenemos que tener el cuidado pertinente, ¿cierto? Bueno, lástima, ya estamos justo al tiempo, no porque hubiésemos seguido. Ahí los demás, les voy a pedir de favor que traten de usar su cámara, porque si están con cámaras apagadas, a veces los llamo, pero no me responden. Entonces, y cuando se hacen algunas actividades de participación, es necesario que ustedes también participen. No quiero que al final vayan a decir, es que él solo le da oportunidad a los mismos. No, le doy oportunidad a todos, pero a veces he llamado 2 o 3 que tienen cámaras apagadas y no me responden. Bueno, ahorita todavía está ingiriendo agua el pobre. Ahí va a quedarse pensando Vanessa. Y le va a hablar y le va a decir, why you throw me?
to the water? ¿Por qué me enviaste al agua? Bueno, antes de pasarles la lista, me gustaría saber a quién le pregunto, a Silvia, ¿con cuál de las maneras de decir la hora se queda? Con la fórmula que usted nos dio, que era primero los minutos, si es tú o es paz, y luego después la hora. Okay, tell me, what time is it now? What time is it now? It is 50, no sé si será 50, no, sería 58, sería 1, 2, 3, 4, 5, permítame, teacher. Ajá, verdad, ahí está, vea, oígame. Cuando ya son pocos los minutos que tengo para llegar a la hora completa, entonces tomo el resto y voy a usar to. Ah. Es tu ten. To. Era lo que me costó al inicio. Tú es que para decir tú y el tú de sí, doble. Sí, pero ya el otro que no es número ya no es tanto tú, es tú. 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 Ah, tú. Sí. Uh-huh. Night. No. Es que ella está diciendo que faltan dos para qué. Para ten. Ten, no ten. Escriban esa pronunciación. Ten. Ten. Ya ten ya sería otra cosa. Gracias, teacher. Bueno, vamos a ver la asistencia ahorita mismo. Ok, let me see. Adonai Ernesto. Miren, Adonai ya no se presentó, no sé qué le pasó. Antonio Alexander. Presente. San Antonio. Cristian Andrei. No está Eduardo Alexander, perdón. Eric. No, ya se fue. Griselda. Present, teacher. Ok. Javier Ernesto. Present, teacher. Jackson. Present, teacher. Está Jackson. Carla María. Present, teacher. Carla Yamilet. Present, teacher. Dije present. Present, teacher. Ok. Voy por Mauricio Enrique. No está Paola. Rafael Alejandro. Present, teacher. Okay. ¿Quién respondió primero? La señorita. Miss. Present. Acá soy Paola. Ah, Paola. Luego respondí yo, present. Rafael, ¿cierto? Silvia, sí, yo dije present, pero no sé si me escuchó. Silvia Estel, no le oí. Present, teacher. Sonia Yanira. Susana. Vanessa. Present, teacher. Wendy. Present, teacher. Xiomara. Present, teacher. Ay, al fondo le oí. So far away. ¿Y quién más me estaba diciendo que había respondido? Eric, creo. Yo, Jackson, teacher, le dije. Ah, Jackson. Teacher, a mí no me mencionaron.
¿A quién? ¿A Katherine? Yes, no me mencionó. Déjame mirar. Katherine Brigitte Meléndez. Sí, estamos acá. Yo present, teacher, aquí estoy. Let me see your name. ¿Quién me acaba de decir? Xiomara. Xiomara. Sí, sí, ya está. Ok, en los días que no salen demasiado tarde, traten de mantener su camarita encendida para que la maquinita reconozca, ¿ok? Acuérdense que la asistencia es una de las características que toma en cuenta para poder pasar el módulo. Ok, teacher, sí, sí, yo, Xiomara, acabo de venir ahorita del trabajo a la casa, parece que no había encendido la cámara. Ok. Bueno, de acuerdo a mi lista, en el número 3 está Paola Abigail, me acaba de responder, a ella le tocaría la tutoría el día de hoy. Espero verle al final. El resto, only as thank you for the time and invite you to continue working in the platform, resolving all the exercises that you have there, because we already got in the middle of the module. Porque ya vamos llegando, ya vamos en la semana siguiente, ya 3 días, ¿no? Entonces, avancemos, por favor. Por ahí les dejé los links de los videos, porque alguien me dijo que no los encontraba. Lo que puedo hacer es, al momento de cargarlos a YouTube, puedo copiar el link y enviárselos a través del grupo de WhatsApp, si lo quieren, para que vayamos avanzando. Ok, no sé si tienen alguna pregunta antes de que nos vayamos. No. No, teacher. Okay, thank you. And I wish you a wonderful weekend. Bye-bye. And see you next Monday. Bye. Good night. Okay, good night. Bye, teacher. Good night, teacher. Bye. Bye, good night. Bye, good night, good night. Good night, teacher. See you. See you. Doña Silvia se fue. Okay, this day, the opportunity for the one by one correspond to Paola. But as you see, it's not here. Okay, I try to explain every day the importance that these 10 minutes have. But sometimes it's really difficult that they understand exactly how they are going to use it. Okay, that's all for today. Thank you very much.